Un hombre hispano fue acusado de intentar asesinar a su esposa premeditadamente. Ocurrió en Washington, D.C., Estados Unidos. El periodista de Telemundo, Daniel Rivera, tiene detalles. Armando Quispe Rodríguez, de 45 años, se declaró hace instantes culpable de haber apuñalado en 23 ocasiones a su esposa. El hombre incluso habría intentado encubrir el crimen. Esto sucedió en marzo del 2018, cuando Quispe Rodríguez se comunicó con el 911 para denunciar que un intruso lo había atacado a él y a su esposa dentro de su casa. Al llegar a la residencia, los oficiales encontraron a Quispe con varias laceraciones en su mano y a la víctima en el sótano rodeada de sangre. La mujer fue transportada a un centro de trauma dado a la gravedad de las heridas, aunque pensaban que no iba a sobrevivir al ataque, sí logró recuperarse. La investigación reveló que todo lo sucedido esa noche habría sido a manos de Quispe en un plan para asesinar a su esposa. Quispe Rodríguez será sentenciado el próximo 8 de agosto por intento de asesinato en primer grado.